Hola, soy Leo y estás en el Eterni, tu canal de drones y de RC. Y hoy de qué vamos a hablar, pues no, aunque tengo mi Mavic Air en la mano. No, hoy no voy a hacer ningún vídeo, no vamos a ver ningún dron, sino que vamos a hablar un poquito de la situación que tenemos ahora mismo, sobre todo aquí en España, aunque es a nivel mundial. Ya sabéis que aquí en España es a lo bestia como ha estallado esto del COVID-19 o del COVID-19, del coronavirus de las narices. Ya sabéis que ahora mismo estamos en estado de alarma, no se puede salir a la calle, mucha responsabilidad para todos. Más loco que estoy yo por salir a volar mis cacharros. Ya os digo que tengo el Mavic Air, aquí ya veis, no le he quitado ni los plastiquitos siquiera para salir a volarle, pero aquí tengo mi Mavic Air, que ya lo sacaremos más adelante, que me diréis, ¿para qué lo has traído, Leo, si hay un millón de vídeos? Pues mira, primero porque es un dron que me encanta. Tenía muchas ganas de tenerlo, ya sabéis que tengo el Spar, el Mavic Mini, ahora el Mavic Air. Y segundo, porque me va a venir muy bien para compararlo con otros, para ver si merece o no merece la pena. Ya sabéis todos que han lanzado, bueno, que han lanzado, que ya han salido rumores, como suele hacer DJI, siempre del nuevo Mavic 2. Pero bueno, yéndonos, Mavic 2, Mavic Air 2. Va a salir la versión 2, que es como un híbrido entre el Mavic Air y el Mavic Pro 2. Es así como una mutación genética con el cuerpo también mezclado del Mavic Mini. Si habéis visto algunas fotitos, si encuentro algunas las dejaré mientras hablo. Con un mando que la verdad no me gusta mucho. Es muy parecido al del Spire, un mando muy grande. Que yo creo que para este tipo de drones te gustan más los mandos compactos, llevártelo y tal. Pero bueno, ya veremos. Igual luego es una delicia el mando para salir a volar. Lleva el teléfono móvil en la parte superior y demás, y unas características técnicas, por lo que he podido ir viendo, aunque son todas habladurías, porque nadie lo sabe seguro, que tiene la pinta de ser la leche ese dron. Pero bueno, saliéndonos del tema drones, ya sabemos que todos estamos como locos por salir a volar, que tenemos mini drones para volar en el interior, tenéis Tiny Whoo que te puedes comprar en cualquier lado, Banggood, Yarbés, Tontop, en Amazon, que te valen nadie menos, si es que por 10, 12 pavos te compras uno y oye, para entretenerte por casa, cógete 4 o 5 baterías, echas un rato y te ríes un poco. ¿Qué quieres con FPV? Pues tenéis alguno de EMAS o de Achin Novice, os dejaré algún enlace en la descripción para que echéis un vistazo a ese tipo de pack, que está muy bien para iniciarte en el mundo del FPV, ya sabéis que yo soy un manco, intentaré traer algo, más que nada para esta época tan chunga que estamos pasando, pero bueno, ya lo veremos. Me imagino que de fondo estaréis oyendo el ruido de mis impresoras 3D. Diréis, ¿qué está haciendo Leo grabando un vídeo con el ruido que tiene montado aquí? Es que no las puedo parar. ¿Por qué? Porque se ha creado muchos grupos en España, ya sabéis, ayudando con todo el tipo de impresión 3D que se pueda ayudar. Tanto mascarillas, pantallas de estas para ponerte, los sanitarios, esos EPI que también les vienen, y demás, que se pueden hacer tranquilamente, piezas para respiradores y todas estas cositas, porque está muy falta la sanidad de estas cosas. ¿Para qué hago este vídeo? Sobre todo os dejaré el enlace a un grupo de Facebook aquí abajo. Este es de la zona sur de Madrid. Si sois de otras zonas, buscar por Facebook o por Google, que seguro que encontráis montones de grupos de gente colaborando, porque si tienes una impresora 3D, la tienes parada y quieres ayudar, ya sabes, siempre puedes imprimir cacharritos de estos que van a venir genial, porque la situación que hay ahora mismo, sobre todo aquí en Madrid, ya es, no es que estemos en estado de alarma, hablando claro y pronto, que sí, que lo estamos, es que es un estado de alerta, o sea, es impresionante la escalada de casos, ya van 20.000, pero es que mañana seguro que son 30.000, 40.000, porque esto es un crecimiento exponencial. Os pido por favor a todos un poquito de responsabilidad, porque no es posible que baje a la farmacia a comprar unas medicinas que me hacen falta y me encuentre a dos o tres viejos dando un paseo por ahí, primero, que son el grupo de más riesgo, que si me voy a comprar a tomar por culo para dar un paseo, o sea, no, vete al supermercado que tengan más cerca, si te hace mucha falta comprar, pero es que aparte, si puedes, que vaya cualquiera a comprarte, o pídelo y que te lo traigan a casa, porque eres una persona de mucho riesgo. No salgáis de casa, de verdad, nada más que lo justo y necesario, porque si no, no vamos a conseguir frenar esta enfermedad tan asquerosa. Ya os digo, os dejo el enlace del grupo de Facebook aquí abajo, si queréis colaborar, sois de la zona sur de Madrid,
muy importante, le tenéis aquí abajo. Si sois de cualquier otra parte de España, porque sé que hay grupos por Andalucía, por Barcelona, por Valencia, por Galicia, sé que hay por todos los lados, buscarlo porque los vais a encontrar de fijo y colaborar no cuesta nada a ninguno. Ya os digo que yo tengo 3 impresoras y las tengo las 3 a tope ahí trabajando. Ya sabéis que yo las he sacado alguna vez en el canal, las utilizo para hacer mis piezas para drones, mis proyectos, mis historias, que no es que os saque mucho en el canal, porque al final, oye, pues son mis paranoias. Y muchas veces tampoco es que sea eso, mis hijos, para hacerse muñequitos y demás. Pero bueno, ya sabéis que la verdad vienen genial este tipo de impresoras, sobre todo para la gente que se mueve en este mundillo del RC, nos vienen increíbles. Pero es que luego puedes hacer un millón de utilidades para casa, para montones de sitios. Me encargan montones de veces la familia cosas, ya sabéis que eso es lo malo que tiene, que al final estás todo el día pringado. Pero bueno, ya sacaremos el Mavic Air, ya hablaremos un poquito si merece la pena comprárselo, 2 años más o menos en el mercado, si merece todavía la pena, que ya os digo que sí, porque además de segunda mano los encuentras a unos precios increíbles, reacondicionados, a unos precios que es que al final dices, encuentro por 4,50 el Mavic Air, 500, 600 la versión combo, dices, y es que me cuesta el Fimi X8 400 y pico, yo no me lo pienso. Esto es mucho mejor dron. No digo que Fimi sea mal dron, o sea que es un pedazo de dron. No me voy a meter con él. A mí me encanta pedazo de dron con montones de vuelos inteligentes. Pero esto es un DJI y es un Mavic Air. Y la cámara que tiene este no la tiene el Fimi. Y las cosas que te hace este dron no te las hace el Fimi. Que está muy bien el Fimi, de verdad. O sea, si lo encontráis, lo encuentras en oferta, cómpratelo, que es un pedazo de dron. Ya veremos, vienen muchas cosas al canal, ya lo sabéis. Suscribiros, comentar, compartir, decirme qué os parece esta iniciativa que estamos haciendo, qué piensas tú que podríamos hacer para mejorar esta situación que hay en España con el coronavirus este, que hay en España, que hay en todo el mundo, en el país en el que tú estés. Y oye, os invito desde otros países que tengáis el mismo problema a ayudar con vuestro granito de arena como pueda ser también. Ahora sí, no os aburro más, compañeros y compañeras, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!